Muy buenas a todos, chicos. Soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con nuestra pequeña aventura. Nuestra pequeña aventura que se va a liar. Se va a liar y en el último capítulo estuvimos haciéndolo todo lo posible para ganarnos todos los aliados que pudiéramos. De hecho, esto de todo, esto había por aquí más territorios y no sé dónde están ahora, ¿no? Pero por aquí había, creo que algunos independientes. No sé si lo habrán absorbido estos. El caso es que por alguna razón, ¿de acuerdo? Nosotros queríamos subyugar este territorio de aquí. Queríamos hacerlo para nosotros. Pero al final estaban metidos en guerras, estaban perdiendo territorios, estaban perdiendo. Mira, era un completo desastre. Porque de hecho, el imperio, bueno, su ducado estaba desde por aquí arribita, por aquí por la mitad, y pertenecía a todo eso. Era bastante potente. Si es que se había convertido en una cosa bastante tocha, en la que nunca me hubiese atrevido a meterme con ellos. Pero así van las cosas de la corte. Que al final, por una mala batalla, una pérdida de alianza, tal vez. Pues al final se han quedado muy debilitados, tanto que han ido perdiendo territorio, hasta que este buen señor lo ha subyugado. El tema está en que yo he estado esperando pacientemente a que todo esto ocurriera y esperar exactamente, no esperar mucho más, sino porque así tampoco le estoy dejando tiempo para que sus hombres pues se hagan más fuertes, sus aliados tampoco, ¿vale? Porque supongo que están todos un poquito afectados. Y nosotros hemos ido ganando aliados, de hecho, estos son nuestros aliados, en los que nos van a ayudar en esta gran batalla. Y el tema está en que nosotros lo que queremos es ahora subyugarlos a ellos y quedarnos con todo este pedazo, cacho, pedazo de territorio, que es decir, Yogurlandia, ¿no? Estaría. Ay, pero esto es un problema también. Esto vuelve a ser un problema. Bueno, no, no, no. Tampoco va a ser tanto problema. Al final, esto lo vamos a regalar. Ya verás tú, tío. Esto lo regalamos, ¿eh? Esto se lo vamos a regalar a quien sea. Ya te lo digo yo. Para no tener el problema del reino. Y luego tendremos que mirar que no tengamos problemas de reinos por otro lado, porque vamos a adquirir un buen, gran territorio. Bien. Chicos, sin más preámbulos, vamos a subyugar al gran Crontigene. Chicos, es que de verdad que tengo muchísimas ganas de esta batalla, ¿eh? Vamos a reclutar aquí a todos y vamos a llamar a nuestros aliados. A Borgu, estos van a ser los primeros. Y luego, posiblemente, no lo sé, es que no lo sé. Es que no sé si merece la pena. Estos como están. Están bien, se están defendiendo ahora. Están en una batalla, en una pequeña batalla. No sé si llamarlos, la verdad. A ver, yo creo que con lo que tenemos ahora mismo. Bueno, ahora vamos a verlo. Vamos a ir tomando territorios poco a poco, ¿vale? Entonces vamos a ir empezando por aquí. Y vamos a ir empezando por aquí. Y luego iremos subiendo. Después ya a ellos se le han aliado un aliado. Nosotros también tenemos otro. Y nos quedamos en 7.000 frente a 3.000. Cosa que bastante aceptable, ¿vale? Sumamente aceptable. Para ganar. Joder, tío. No me aclaro. Venga, baja. Muy bien, sí. Esto nada, lo de los aliados, nada. Y en todo caso, a ver, pedir rescate por 14. No, me pueden dar todavía más, ¿eh? Vosotros no os vayáis tan lejos. No os vayáis tan lejos. Es que no me gusta que. Soy fuerte, sí, eso yo ya lo sé, pero. A ver, a lo mejor es que van a ir a por esto, no lo sé. No, parece ser que no. Nosotros, si queremos hacer una batalla, tenemos que ir todos juntos. A ver, ¿y esto qué es? Estos son cosas que me molestan. Estos son cosillas que me molestan a mí, ¿vale?
Y son cosas que tenemos que evitar, venga. A ver, Gran Satisfacción lleva un tiempo pidiéndome un molinete y le he dicho que cumpliré su deseo dentro de 3 meses si se concentraba más en los estudios. Me respondió que estaba contento con su dedicación actual a sus estudios como recompensa o sin ella. Satisfecho. Satisfecho. Venga, satisfecho. Venga. Si es que no vamos a ganar estrés. A ver, paramos esto. A ver. Nosotros. Estos están atacando sobre el cacicazo de Hoyo. Es decir, están atacando. No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero. De hecho, estos tienen que tener de aliados a mi hijo, a mi otro. Estos de aquí. Ah, nada, Juan, no, tío, no quiero, no quiero, es que no quiero que haya problemas, tío. Es que fíjate cómo estamos, el control, no me digas. Ah, no, no, vale, esto no da el control, perdón. Pero que me da lo mismo, tío, que yo. Esto lo tenemos que evitar a toda costa. Así que venga. Detener guerra de vasallos, esto lo detenemos. Lo exigimos y vemos a ver cómo nos responden esta vez. Uy, estos se los van a comer. Mercaderes extranjeros. Aceptación de entre. Aumenta un 10%. Es posible que me merezca la pena, ¿no? Y casi caso gana comunicación. Vale, no, está bastante bien. Gano 50 de oro. Eso tampoco está nada mal, ¿no? Nuestro señorío toma lícitamente del oro. No. Vamos a llevarnos bien. ¿Cómo osáis? A ver, siento el mayor respeto por vuestros deseos, pero la suerte está echada. Esta guerra continuará hasta el final. ¿Cómo osáis desafiarme? Esa es mi respuesta. Y yo voy a decir aquí una cosa, tío. Es que me fastidia. Me fastidia porque al final es que no tengo yo aquí el control de nada al final, ¿eh? Y no sé si eso es un problema, no lo sé, no lo sé. Esto está intentando cazarlos, pero no sé si le va a dar tiempo, ¿eh? Yo me retiraría. Yo. Ah, están intentando atacar un territorio suyo. A ver si los cogen, a ver si los cogen, tío. A ver si los cogen ahora. No, tío, no los cogen. Bueno, nosotros por aquí poco a poco. Qué coraje me da que se estén peleando. Que ya lo sé, que eso es lo que yo hacía antes también. Que yo también hacía un montón de batallas de vasallos y demás, pero. Ay, tío, pero es que me da un coraje, me da una rabia porque afecta al control. Y aparte, que es que yo antes el control lo tenía yo. A ver, estos se van a resentir ahora. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir poquito a poco. A lo mejor deberíamos de ir a por la capital también, ¿eh? Estos creo que van a ir a por la capital. Que tendrían que defender su propio territorio, ¿eh? Pues mira, estos 1000 podrían haber ido. A ver, a nada de dos hostas ya no le vamos a poder hacer nada más. Vamos a ver otro vasallo. Este. Vamos a llevarnos un poquito mejor con él, pero ya te digo, es que me están minando un poquito la moral los vasallos. Tengo que tener, ya te digo, a ver, había una manera de que los vasallos, los personajes pueden ser encarcelados y un gobernante tribal cuyo señor no tenga gobierno tribal pueda asentarse y convertirse en feudal o clan. Ya. Pero había uno, pero creo que será en otro tipo de autoridad. Yo creo que serían otro tipo de autoridad. Que ya automáticamente ya no podían pelearse entre vasallos. Ojo, ¿y esto qué pasa aquí? Esto es un triplete bueno, ¿eh? Y este aquí. Poco a poco. Poco a poco, sí. Pero me tienen. Ya te digo, me tienen es un pelín enojado, tío. Me tiene un poquito enojado eso. Que ya te digo, y si se lo vuelvo a decir, me va a decir que no, ¿no? Es que ya no lo puedo decir.
Me diste recientemente que parase la guerra, vale. Y si, por ejemplo, se lo pido ahora a estos de aquí, por ejemplo. Exigir rendición. No, 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 no. Porque lo que hacen es que se van a rendir, ¿no? Yo lo que quería es que era, es que parasen. Es que parasen. Mira, han conquistado también este territorio. Muy bien, sí. Uy, alguien ha muerto. Un mariscal. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer que en tema de mariscales vayamos tan sumamente fatal teniendo... ¿cuántos campeones tenemos? Vamos a ver si hay alguien aquí en la corte que merezca la pena, tío. Este. 11. Pero es que es 11, tío. Es que no es tampoco... Tío, de verdad que es que no... Es que para eso tengo a este vasallo ya más contento. Bueno, es que este vasallo está contento. Está muy contento a él. Pues 11. Este. Total. No, si es que es una porquería, ¿eh? Es una porquería. Lo que no, es que no me puedo. No, no, no entiendo el cómo. El cómo se ha podido. Que después de. ¿Cuántos caballeros tenemos, tío? Si es que tenemos una pila de caballeros, tío. No me puedo creer que sea. Tenemos. Un montón de caballeros. A ver, este. Dos, nada. Este es bueno, tío, pero. Este es bueno en otra cosa. Insensible. Es que. Bueno, ahora ya sé que puedo ganar un poquito de estrés, ¿no? Pero a ver, compasivo. No. Insensible. No está mal. Ah, no, que no, 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 no. Insensible, insensible, sí, insensible, hija. Aspirante a flautista. Diplomacia menos 2. Este personaje. Espera, ¿esto qué pasa? A ver. Aspirante a flautista, tío. Pierdo más, menos 2 de diplomacia. Vamos, 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 vamos. Pierdo estrés, que eso es lo que me interesa. Ahora ya sé que voy bien con el estrés, coño. Ahora sí voy bien. ¿Esto qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se han hecho con un pedazo de territorio muy grande, ¿no? A ver, esto de aquí. Se están quedando con esto. Vámonos aquí con estos. Y con esto vamos a atacarles a los enemigos. Anda, por aquí vamos a perder unos cuantos. Vamos a ganar un poquito de prestigio. Prisioneros. ¿Hay alguno que me dé dinero? Este. Pues venga, dinero fresco. Este, a ver. Anzuelo débil, no. Este. Nada. Este, nada. Esta. 20. Estoy por ya dejarte ya en libertad, tío. Ya por lo menos hemos conseguido 200 también, ¿eh? Una maldición deshecha. ¿Este quién es? ¿Esta quién es? Esta es mi rival. Vale, entonces perdemos estrés. Guay. Ganamos esto. Vale, tiranía. Va, 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 va. Aquí estamos, ahí consiguiendo poco a poco. Ahora sí que. Ahora sí, ahora estamos perdiendo estrés, ¿eh? Ahora sí. Ahora estamos perdiendo el estrés que ya ni tenemos. No, 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 no iréis a meteros en una batalla que nos llaman, ¿no? ¿Cuarrafa? ¿Dónde estaba Cuarrafa, tío? A ver, esto es que se ha metido aquí en una batalla. ¿Cuarrafa será esto? ¿Qué? Espérate. Ah, de Jam.
Si yo por mí, si yo lo dejo, lo regalo. Es más, luego cuando yo lo tenga, para vosotros. Pero lo que pasa es que lo que yo no quiero es que nos peleemos demasiado, ¿vale? Dejarme a mí, porque en el momento. No, es que. No, porque voy a exigir luego la rendición, posiblemente, claro. Sí. Sería muy bueno. Oh, tío, me da un miedo tenerlo aquí tan cerquita. Ahí. A la capital, ¿eh? Tío, pero tener cuidado. Ahí. Si a nosotros nos falta poco. Sí, fíjate. Si con esto, con esto, con esto que debería de estar aquí. Aquí, quédate aquí, anda, guapo. Ah, bueno, vale. Es porque no quieres que te vayan conquistando, vale, sí. Pero si es para meterle una repaliza, métesela, sí. Estoy con vosotros, totalmente. A ver, porque no, pero os achantáis al final, ¿eh? Chicos, nosotros queremos ganar esta batalla. Y lo que no queremos es que ellos. Porque ellos se han quedado ya con este territorio, sí. Se han quedado ya con ese territorio. Bueno, igualmente, si ganan ellos antes que nosotros, no pasa nada. Porque igualmente ese territorio a nosotros nos estorba. Así que al final lo íbamos a terminar regalando a alguien, a algún vasallo, se lo íbamos a terminar regalando. ¿Esto qué pasa aquí? Esto también. 90% prisioneros hechos. Venga, vamos a ver lo del tema de los prisioneros. A ver cómo. 3. 3. Es que ya no pueden darnos más, ¿vale? Pero es porque lo hemos sacudido, pero bien sacudido el árbol, ¿eh? Después nos vamos a quedar aquí, venga. Venga, no atrevemos. Entre su ejército y el nuestro deberíamos, ¿no? A ver si se unen. Sí. Nos vamos a unir. Nos vamos a unir aquí en la batalla. Sí. Un duro golpe, ya lo verás. ¿Cínico o moderado? No, moderado, moderado. Moderado, moderado. ¿Y estos ya han ganado? No, no, todavía no. Pero lo que pasa es que sí que vamos a tener ahora más prisioneros, de los cuales a lo mejor estos sí que nos dan dinero, ¿no? 25, sí, 25 más. Ahora ya se han rendido. Pues chicos, imponemos la exigencia. Le caemos muy mal. Muy mal a estos hombres, ¿vale? Pero a estos que dicen sobre el cacicazo de rendición, nos rendimos, ¿vale? Más que nada, ¿vale? Que no es rendirse, si es simplemente que no nos interesa meternos en una batalla. Nos rendimos en esta batalla y punto, y ya está, y ya lo tenemos todo bien. Porque ni estamos peleados con nadie, ni estamos peleados con nadie. Y el problema del tema del país, del reino, más bien dicho, ¿vale? Lo tienen ellos. Es decir, ellos ya pueden, yo creo que crear ya el reino de Igbo-Bunue, ¿vale? Que a nosotros no nos interesaba para absolutamente para nada. De hecho, nosotros seguimos manteniendo una muy buena relación con ellos. Nosotros seguimos manteniendo una gran relación con ellos. Bueno, a lo mejor se ha debilitado un poquito, ¿vale? Entonces, pero nosotros le enviamos un regalito. Y ya está. Y estamos aquí todos tan contentos. Mira, te he dado un territorio. Te he dado un territorio. Te he dado de todo, ¿vale? Tienes que estar más contento que vamos. Este, 25, pues 25. Y así estoy yo recibiendo un poquito de dinero. Y después, ante las personas que. No me van a dar absolutamente nada. Oh, yeah, tío. Tío, pues este uno menos. Este. Todos los familiares de este. Y. Pero tú tienes familia, chaval. Tío, pues anda que si yo hubiese sabido esto.
A ver, ¿quién más? A ver, ¿este me vas a dar dinero? Sí. ¿Tú me vas a dar dinero? Sí, a la larga. ¿Tú me vas a dar dinero? No. O bien te emplea. A ver, emplear verdugo. Todos estos. ¿Esta quién es? Mi prisionera. Ah, no, espérate. Todos los amigos y amantes de Iníbola pierden, sobre todo durante 25 años. Todos tus invitados. Ah, vale. Esto ya me importa un poquito más, vale. Reclutar. A ver, reclutar es una tipeja guay. Orisha y. No. No, tampoco es tanto. Pues mira, negociar liberación. Vamos a liberar un poquito todo esto. ¿Esto me va a dar dinero? No. Este, a ver. Este es una mierda también. Y aparte, ¿qué le pasa? Gotoso, tiene la gota. Negociar liberación. ¿Tú me vas a dar dinero? No, tampoco. Venga, tú, ¿quién eres? 6, 11. No, es que tampoco, mira. Ala, negociar. No sé quién. Este sí me va a dar dinero. Esta me va a dar dinero. Que ya va poco a poco que me va dando dinero. Y este hombre. Y este hombre es inteligente. Hala. Chicos. Ahora lo que. Ahora sí que vamos a tener aquí a lo mejor algunos problemillas, ¿vale? Vamos a explicar bien el porqué. Porque todo esto es nuestro, ¿no? ¿Vale? Pero el rey, el ducado. De Dagoma, ¿vale? Es excesivamente alto, ¿vale? Y aparte me acaba de crear una facción en contra mía. Pero este hombre, a ver. Tenemos que hacer las cosas un poquito bien, ¿vale? Este hombre le caemos muy mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha sido conquistado. Entonces, vamos a influenciar sobre él. Imperativamente vamos a enviarle regalitos para que vaya aquí ya calmándose un poquito las cosas. Y luego ya exigir lo del tema de la conversión y demás. Puede que acepte, dice, ¿eh? Tampoco. Aparte, es que lo de la conversión es muy importante luego, ¿eh? Pero bueno, que sí. Venga, vamos a ir suavizando por aquí las cositas. Ofrecer una concubina, no, gracias. De verdad que no, gracias. Aparte, ¿qué es eso? Que estamos aquí un poquito jodidos, ¿vale? Estamos un poquito jodidos. Es un momento muy tenso, es un momento muy tenso porque, claro, es que ellos tienen un territorio muy grande, ¿vale? Bueno, que hemos ganado la batalla, pues porque sí. Porque lo hemos hecho mierda y porque teníamos unos aliados muy potentes. Lo que pasa es que ese tema lo tenemos que solucionar. Otorgar vasallo no. En todo caso, conceder independencia menos todavía. Revocar títulos en todo caso. Tienes una tregua, no tienes autoridad tribal alta o superior. Esto será. Vale, pues no han llamado a la guerra. A ver, ¿contra quién? Al implacable Oba, os insto que hagáis honor a nuestra alianza y os unáis en mi guerra contra la tiranía. De Galima, pero espérate, me estáis diciendo que estos serían mis aliados y estos serían los malvados, ¿no? Pero a ver, pero esto era territorio, este territorio era vuestro. De hecho, os pertenece a vosotros todavía. Lo que pasa es que han subido por las barbas, ¿no? Vale. Pues bueno, aceptamos. Espérate, vamos a coger a nuestro ejército. Lo ponemos aquí. Muy cerca, a lo mejor, ¿no? Espérate. Aquí. Reclutamos ejércitos.
y lo ayudamos en la batalla. Más que nada porque creo que va a ser única y exclusivamente va a ser la batalla. Y dependiendo de la batalla, por supuesto, pues posiblemente. A ver, espérate, de hecho, espérate, que nosotros nos vamos a ir antes aquí. Ay, pero no me ha leído, ¿no? ¿Verdad? Ah, pues sí, creo que sí. Creo que sí me ha leído antes. Vale. Y lo del tema de la facción es que es peligrosilla, ¿eh? Es que está ahí en el límite, es que está ahí en el límite, ¿eh? Es un miembro que es muy poderoso, que tiene muchos soldados, ¿eh? Es que tiene muchísimos soldados. Chicos, es que esto. Esto es complicado. Y esto de todo, tío, esto de todo no sería una buena. A ver, no, 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 ya sé lo que tenemos que hacer. Vamos, vamos, vamos. Digo, ya está, ya está. Chicos, a ver, me están intentando asaltar. ¿Ves? Esto es a lo que yo me refiero. Cada vez que hay una mierda de estas, tío, me asaltan, tío. Una batallica, me asaltan, tío. Pues esta vez no lo vamos a permitir, ¿eh? No lo vamos a permitir. Vamos, no se van a quedar con nuestro dinero, ya te lo digo yo, ¿no? Esta vez no. Te tienes que dar mucha prisa, porque esto, es que estos vienen aquí. Y es que rápidamente se meten aquí y ya hemos perdido el dinero, ¿eh? Mira, sí, mira, 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 mira. No, 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 que lo perdemos, que lo perdemos, que lo perdemos, ¿eh? Que lo perdemos, que lo perdemos. No, 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 no. Aquí, aquí, aquí. Ah, sí. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. A ver si aquí los pillamos. Sí, aquí los pillamos. Aquí, 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 aquí. Aquí los pillamos. Vamos, vamos. Ay, 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 ay. Ay, 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 sí. A ver, mayoría de edad de María. ¡Oh, qué bien! A ver, ¿qué es lo que ha ganado María? Astuto, ¿vale? Intelectual astuto 3. Vale, no está mal. No está mal, María. No está nada mal. De hecho, hemos ganado aquí algo también. Ha sido un hacha, ¿no? Un hacha de destreza y bajas morales. Nada, no. Sigo prefiriendo el otro, ¿eh? Ah, pues mira, pues mejor, así nos no estamos llevando mejor con este hombre. Sí, señor, sí. Vale. Y aquí recuperamos el botín. Vale, aquí recuperamos el botín. Botín de asalto recuperado, que son 15, es que cualquiera dice, ¿eh? Cualquiera diría, vamos, venga. A ver, este territorio ya está ganado, no, no sé. Ah, bueno, ya está, ¿no? No, esto ya está. Ya es simplemente que finalice ya la batalla. Nosotros nos quedamos por aquí. Ah, espérate, quédate aquí. Aquí, de acuerdo. ¿Qué es lo que hemos ganado? No hemos ganado nada, ¿no? Bueno, pues venga, pues disolvemos todo. Mayoría de edad de Carmen también. Pensador, pez Picard, ¿vale? Dos. En vez de uno, dos, vale. Después, persona comprometida se puede casar. Ya ves, ya. Ya, porque esto es una alianza que merece la pena. Pero muchísimo. Sí. Sí. Es una alianza muy buena, ya te lo digo yo. Es una alianza que nos va a reportar grandes beneficios. Porque mi hija Carmen José no va a tener territorios, ¿no? No, todavía no. María José sí, pero Carmen José no. Vale. Chicos, ay, no me digas esto, ¿eh? No, vale, parece que no. Vamos a mirar, una cosa, el tema del, pues, a ver, estamos como el culo, tío, estamos como el culo, sobre todo en esta zona que era la nueva, que estaba siendo súper mega, estaba siendo dañada, pero a tope, a tope, a tope, a tope, ¿no? Es decir, no me extraña que estén así de mal. Después, en el tema de aquí, de la religión, esto sí que lo vamos ya a empezar a ir haciendo. Me da mucha alegría que todo este territorio no lo tenga yo que convertir, sino que sean unos poquitos, 1, 2, 3, 4, 5. Venga, pues vamos, poquito a poquito vamos a ir convirtiendo. 22 años, dicen, joven, no. 22 años. 35 años, 36 años, 35 años, 36.
Vamos a ver, pero ¿por qué, tío? Más 0,8. ¿Por qué? Porque Orisha pluralista menos 2. Menos 3,2. Menos 32, coño. Menos 0,32, puñetas. De desarrollo, menos 0,01. Orisha sin reformar. Vale. Es que, de hecho, lo de sin reformar es una cosa que me está preocupando. Espérate. Me está preocupando porque lo del tema de reformar. Espérate, está aquí. Pic. Pic. No. Reformar la fe. ¿Cuánto me hace falta? 4.000. 4.400. Me hace falta 1.433. 34. Chicos, nos vamos de peregrinación, ¿eh? Nos vamos de peregrinación, ya te lo digo, yo sé. Akumasai, venga, vamos a intentarlo. Un lugar más lejano supuestamente nos va a reportar más piedad. Pues, chicos, es que estamos a un tris, ¿eh? Estamos a. Tenemos 54 años. No descarto. No descarto poder reformar la fe. Y os puedo asegurar una cosa: que para reformar la fe, estos van a caer. A ver, estos están peleando, ¿no? De hecho, están peleando. Si gana, es hora de partir. Venga. Sí. Oye, ojo, ¿y esto qué pasa? ¿Por qué nos pueden disolver ejércitos? ¿Por qué? Espérate. Tío, me tenéis agobiado. Es que me he puesto muy nervioso, tío, porque estoy viendo que es posible reformar la fe, ¿eh? Esto de aquí. Menos probable que tu vasallo se. Vale. Joder, tío, qué bueno, tío. Me está viniendo pal pelo, ¿eh? Poder militar, independencia de su señor. Este hombre. Y esto de aquí, vale. Es que no sabríamos decir cómo. Populistas orishas, facción independentista. Ya te digo. A ver, ojo, a ver, consejero, este de aquí, a lo mejor puedo meterte a ti, sí. Si te meto a ti, ya encima te. Sí, pero estoy metiendo a este que le estoy ya cayendo bastante mejor. Y lo del tema de la. Hombre, pues ya esto se está cambiando bastante. El tema de vasallos, a ver, ¿cómo vamos? Están todos bastante contentos, ¿eh? Al final estamos consiguiendo cosas guay, ¿vale? Venga, vamos a ver esta batalla. A ver, ¿por qué yo no puedo? Yo no puedo. ¿Por qué? 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 ¿Por qué no puedo? Dice que hay ejércitos hostiles cerca. ¿Esto de aquí te refieres? Oye, ¿y mi otro ejército? A ver. Que te vayas, hombre. Peregrinaje entregado, ganas. Piedad mensual más 10%, cosa buena. Peregrinación mundana. Ganas. A ver. Durante 10 años. Yo creo que va a ser mejor este. Va a ser mejor este. A ver, ahora sí, disolver todos los ejércitos. Ahora ya sí que tenemos todos los ejércitos disueltos. Hocicos, patas y zarpas. Se ha convertido en un hábito salir a caminar a diario con hocicos. Y no sé quién de los dos disfrutará más del aire fresco y del sol. Hocicos va dando saltos y se vuelve y ladra como diciendo, date prisa. Joder, paseando al perro durante 10 años. Venga. Estímulo de salud medio, tío. Me hace falta todo el estímulo de vida que me haga falta, me lo tienen que dar, ¿vale? A ver, bono. Bono es muerte ya, ¿vale? No es por nada. Conquistar el ducado era seguro, ¿vale? Porque esto es un paso. Esto es un paso vital, 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 vital para la reforma de la C. Esto nos da ya el tercer lugar. Ojo, que a lo mejor me he aventurado demasiado rápido, ¿no? A ver, esto es buenísimo, tío. Esto es buenísimo, tío. Ganamos
375 de esto, de piedad, puñetas. A ver, rasgo de peregrino, que eso me da siempre un bono de piedad mensual más 10% y opinión de la misma fe, tacatá. Genial, 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 genial. Y recibo. ¡Ay! El sabio, va, a ver si gano sabio. A ver, tío. Estos han contratado a mercenarios, ojo. Han contratado a mercenarios, Pues tenían dinero, Tenían, al final, tenían dinerillo estos. Chicos, que me hace falta creo que 1000, Regreso de la peregrinación. Qué más cosas podemos hacer para ganar aquí piedad como un bastardo, tío? ¡Ay! Puedo acariciarlo. ¡Ay! Que puedo perder 3. Esto yo no lo sabía, tío. Oye, tío, pero si yo esto no lo sabía y podía haber perdido 3 acariciando al chucho, tío. Vamos. Vamos, esto no lo sabía yo ya, tío, pero qué bueno. Estas son las típicas cosas de estos juegos que dices qué buenos que son, tío. Es que tienen una profundidad que es que nunca. Es que llevo muchísimo, muchísimo tiempo jugando a este juego. Y es que de verdad que siempre te sorprende. En cualquier partida te sorprende, tío. Tal vez tenga algún consejo para el jefe de espías. Tacata, tacata. Estudio de intriga más 15. Necesita orientación. El gran chamán. Ah, sí, al chamán. Al chamán, al chamán. Ganado brioso. A ver. Crecimiento de Edo. Más 10%, que eso siempre es bueno. 15 años en vez de. Que no, 15 años también. Y. Es que lo de Edo, 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 Edo. Bueno, da lo mismo. El dinero va bien. No va tan bien, en verdad, Vamos a ganar dinero, venga, vamos a ganar dinero. Vayamos a tonterías. A ver, hemos hecho a un prisionero que no nos quiere dar dinero. 4. 22. ¿Y si te matamos? Es que hay muchas religiones que si matas te dan piedad, Celebrar la corte, puedo pedir un rescate, ya, pero no. Sí o no, no lo sé. Es que ya me está cansando esa tía ahí. Al final se nos muere. A lo mejor no es tan mala idea ya darla. Estos tienen, madre mía, endeble, melancólica. Esto es nuestro, ¿eh? A ver, vamos a verificar que a lo mejor no estamos aquí en lugares sagrados. Bueno, sí, bueno, sí. Bueno, sí. Y aparte que vamos a tener. ¿Qué es la ventaja? Espérate, vamos a pararle un segundito. Ha ganado más 25. No, si al final nos llevamos muy bien con este, ya verás tú. Mantenimiento de hombres de alma menos 5%. Y fuerza de la conjura personal más 5%. Vale. Duración del reinado corto menos. Piedad por caballero más 1. ¡Uah! Este sitio tenemos que hacerlo también. ¿Este dónde está aquí? Está aquí en Curquilla. ¿Cómo está respecto a nuestros límites? Está lejos, está lejos. ¿Dónde está Curquilla? Aquí. Está lejos, está lejos, está lejos. No, no, no nos va a interesar, tío, pero la modificación esa sí que nos interesa, bastante. A ver, tío, estoy nerviosísimo, estoy nervioso. Vamos a ver, aquí ha ocurrido algo. Desliz real. Es el espectáculo de la corte continúa día tras día, desde el amanecer hasta el atardecer. Extemporiza sobre mi grandeza, soltando tópicos y alabanzas. Cerca de allí, Nanaba se une, juega con la multitud, sonríe estúpidamente y espera una señal de mi favor por sus payasadas. Un profundo e insistente deseo de descargar mis problemas en mi amigo más íntimo crece lentamente. Me roe la mente y distrae mi atención. Una única gota de sudor resbala interminablemente por mi frente.
Nota la distancia y pregunta: ¿Os encontráis bien, mi señor? Con una preocupación casi genuina. Ganamos estrés, perdona, ¿qué decíais? Buah, vaya mierda. Venga. A ver. Ahí, hacer aquí fortachones. Venga, vamos. Que lo de reformar la fe, que está a mil, ¿eh? A mil, a mil, a mil, a mil. Estamos a mil. Es posible, es posible, es posible. Que es posible. Que no me hace falta otra peregrinación que es en el 65. Uf, muchos años, ¿eh? Muchos años. Son muchos años. Y estos nos van a atacar. Esto les da tiempo, ¿eh? Les da tiempo, sí. Pero vamos a ganar, pero... Joder. A ver, ¿cómo va la facción? Ya va perdiendo interés, ¿eh? Porque como sabe que somos... Ya nos estamos llevando con él bastante bien. Pues por eso mismo, ¿vale? Eso es un truquito. Eso es un truquito para que también... que no haya problemas, ¿vale? Otro prisionero. Ya hemos ganado la batalla, yo creo. Vale. Imponer exigencias. Nos quedamos con esto. Disolvemos los ejércitos. Y lo bueno es que ya tenemos... Bueno, ya nos hemos quedado con el tercer territorio para reformar la fe. Por lo cual ya solamente nos hace falta ganar 988. Madre mía, estoy nerviosísimo, ¿eh? Estoy nerviosísimo, de verdad, ¿eh? No, no os podéis imaginar cuánto, porque es muy difícil. Es muy difícil que sin haberlo... a ver, vamos a ver, vamos a hacer una cosita. Vamos a cambiar el estilo de vida, a ver si podemos... estímulo de aprendizaje, piedad más uno. Sí. El enfoque lo vamos a cambiar. 7,8, venga. Uf, esto está contrarreloj, ¿eh? ¿Cuántos años tengo? Tengo 56 recién cumpliditos. Que viva. ¿Cuánto tiempo estaban viviendo mis padres y demás, tío? Estoy nerviosísimo, no sé por dónde. Ay, qué nervios, tío, no, no. A ver, árbol dinástico. ¿Tú cuándo te moriste? A los 60 años. A ver, pero tú es que tú también es que te moriste muy prontico, venga, va. Tú a los 67, yo quiero ser tú. Ay, este es el único, tío. No, no había más. Sí, estos, claro. Este era el... Este fue, vale. Y este es a los 63. Es que también... Y este fue el que más, 67, tío. Pues me hace falta... Ay, me hace falta que sea eso, tío. Me hace falta que por lo menos me aguante esos 67 añicos, ¿eh? Que serían 10 añicos. 10 añicos. Y aparte, bueno, también es verdad que es que tenemos un estímulo... Tenemos bastante estímulo de salud. Estoy nerviosísimo, tío. Nerviosísimo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para ganar aquí fe? Piedad. ¿Puedo chupártela? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver, este tiene 19, vale. Este sí que lo vamos a cambiar, ¿eh? Es que este me va a dar todo. Este me lo va a dar todo. Aparte de 22 añazos, tío. Es que te lo puedes creer, tío. Lo bueno es que es Orisha sin reformar. Me está quitando muchísimo tiempo. Pero lo bueno es que estamos intentando luchar por ello. Y si no, vamos a... Espérate, a ver. A ver, nuestro hijo, nuestro hijo. Nuestro hijo es que lo hemos enfocado también en el enfoque. Y solamente se puede cambiar una vez. Creo que vamos a elegir... No podemos elegir este enfoque. Pues tiene que ser uno de estos. No, no, no. No. Ah, no. Sí, no. A ver, sí, no. Entonces sí, está enfocado en la educación. Sí. Bien, 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 bien. Y tiene piedad, tiene piedad, tiene bastante piedad. Bien, bien, bien.
Chicos, es que estoy muy nervioso, tío. De verdad que estoy muy nervioso. Pero esto es imposible que me lo dé, ¿vale? Esto normalmente cuando nos ponemos aquí arriba, dice tu obispo te respalda, por lo cual te da impuestos y levas. Pero esto no te lo va a dar. Principalmente porque no estamos en... Si estuviésemos en la época tribal, no, no tribal, feudal, ¿no? Sí que te lo, sí que nos daría cosas, ¿vale? A ver, tenemos a este hombre, a este vasallo, que ya tenemos el de 50. A ver, influenciar positivamente, por favor. Se ha disuelto una facción, vale, genial, tío, sí. Del tío, ya he dicho, ya nos llevamos de muy bien. ¿Ya para qué? Ah, este es mi hijo, vale. Intelectual astuto, 3. Más 3, vale. Al final, ¿cómo ha salido? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Es excelente, tío. Es excelente. Ya te digo, tan excelente que posiblemente a ver si te puedo dar algún territorio más, ¿no? A ver. ¿Puedo darte algún territorio más, hijo mío? No, espérate, 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 espérate. Yo me estoy liando. Este va a ser mi heredero jugable. Sí, porque esta está muerta, vale, bien. ¿Y tú eres? A ver, conceder títulos. A ver, ¿te puedo dar algo? Benim, creo que te puedo dar. A ver, te puedo dar Benim, 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 Benim. Ah, que le estoy dando el gran cacicazo de Benim. Ojo, no, 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 no. A lo mejor no. Pero Benin es esto, ¿no? Pero esto es el ducado. No, no, no me, no me, no me, no me entero, tío. No me entero. Benin no es... Vale, lo que le estoy dando es el gran cacicazo que le estoy dando todo esto, el poder de todo esto. Pero esto es que al final, tarde o temprano, lo va a tener. Espera, 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 espera. ¿Título? ¿Esto sí? ¿Este te lo puedo dar? Ah, no. Porque ya va para otro. Bueno, da igual. Declaración de amor. Oh, Dios mío. Intentará ganar mi corazón. Termina la conjura. ¿Es mi cuñada? ¿Mi cuñada está intentando ligar conmigo? ¿Por qué? No lo vamos a permitir, tío. Soy un hombre fiel a mi esposa. Tío, estoy muy contento, ¿eh? Estoy muy contento. Estoy contentísimo. Ay, venga, esto, venga, vamos a ya aceptarlo. Ostras, nada. Uf, de verdad, qué contento estoy, ¿eh? Estoy contentísimo. Ojo, y hijo mío, tú sabes que eres libre para casarte y tener hijitos, ¿verdad? Porque tú ya tienes 16 añicos. Vale, sí, es que es joven, es joven. Es que me he preocupado. Es que ya le he visto con la barbita y me ha asustado ya, hombre. Y es verdad que acaba de madurar. Oh, qué bien, tío, de verdad, qué contento estoy. Qué contento estoy porque lo veo posible. Es que lo veo posible. A mi tío Nana Juan paseando un hermoso perro marrón. Antes de que podamos reaccionar, hocicos y el otro perro salen disparados. Seguramente estarán bien. Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Hala! ¡Hala! ¿Ves? ¿Ves como los perros cuando estos cuando se pelean mal? Mal. Estos se están defendiendo. Se están defendiendo. Contra... ¿Contra quiénes? ¿Contra estos? Guerra de subyugación. Pero esto qué tiene que ver con nosotros, tío. Ah, bueno, no, porque es un aliado el que se está metiendo, vale. Uf, pues están jodidos, ¿eh? Están jodidos. Intentarlo, ¿no? Pero no, yo veo que no, ¿eh? Si quieren subyugar a este de 6.000, sí, anda. Anda, vete, vete, vete y pedalea. Pero si no me atrevo ni yo a soplarle la oreja. 6.000, pero ¿tú ves esto normal?
El territorio tan chiquitín que tienen. Que mira el mío. Mira el mío cómo es de grande. Y yo no me creo. Que tengo yo aquí también 6.000. Pero hombre, pero es que ellos es que no tienen nada. Y tienen ahí 6.500. Pero bueno, ¿qué tenéis vosotros? 900. 900 cazadores del monte. Pero bueno, pero vosotros ¿a dónde vais con tanto cazador? Que yo me estoy desesperando, ¿eh? Me estoy desesperando. Yo quiero. A ver, ¿cómo vamos? A ver, que no se me haya. Este está haciendo. Este está haciendo. Y este le falta muy poquito, vale. Me estoy muy nervioso, de verdad. Estoy muy nervioso. Tengo muchísimas ganas de que. De conseguir. Para reformar la fe. 800. Es que no sube, tío. No sube. No sube, no sube. No sube. A ver, espérate, vamos a ver, vamos a ver. Encargar artefacto. No, venga, a ver. Buscar médico, no. Rebaño de fondo, a ver. Hay cositas, a ver. Ocupe un puesto, no. Ordenar expulsión en masa, no. Reclutar especialistas en selva. Esto está guay, ¿eh? Y dice, a ver, un comandante de gran valor marcial con el rasgo acosador de la selva se une a tu corte. ¿Cómo vamos con él? Sí, esto sí lo vamos a hacer. Ah, se une ya mi corte, coño. Tal cual. 19, esto era lo que yo quería ver. Este sí. Que ya. Que ya. Pero es que ya. El otro. Ya no me importa tanto. Ah, bueno. A ver. Tampoco quería que bajaras tanto. Tampoco, ¿no? Así que venga, vamos a seguir ganando la. Vamos a ir ganándolo un poquito todavía. Puedo crear títulos. Ducado y ducado. Es importante que no se puedan crear reinados. ¡Ostras! Vástago de mi dinastía, mi campeón. Y mi hija. Mi hija María José acaba de tener un hermoso hijo, que es mi nieto. Esto es bueno. Pues venga, que se llame así, ¿vale? Con el tema de los reinos, ¿cómo vamos? Este reino tengo. De Yure 4, ojo. De 5 y de estos 3 de 9, vale, por aquí abajo puedo seguir haciendo pupa, ¿vale? Sí, pero ¿a quién le voy a hacer pupa yo? Le voy a hacer pupa a las personas que menos me interesan, que son a estos. En todo caso puedo intentar a este quién le pertenece. A estos de aquí, vale. Por eso tendré que ir atacando pues, por aquí abajo. A este también, creo, ¿eh? Este. A ver. Sí, a ese también. Día de pena, no, espérate, a ver. Hocico lleva mucho. Lleva junto a mí muchos años y el tiempo no perdona, ni a los perros. Me arrodillo a su lado y empieza lentamente a menear el rabo, pero no puede ni levantar la cabeza. Me quedo ahí haciéndole compañía toda la noche, acariciándole el lomo marrón hasta que deja de moverse. No. Artefacto de corte, sí, yo creo que sí. Ay, tío, se me ha muerto el chucho, tío. Me da pena hasta en el propio juego, tío. Me da pena, tío. Esto de aquí. Esto de aquí. Tenemos. Aquí, a ver si lo podemos colocar. Perro fiel. Oh. Pobre tío, me ha dado una lástima, tío. Por eso he pagado. Jo, tío, pues podría. Nada más que en eso, pues nada más que estaría lleno de perretes toda mi casa, tío. Yo quiero un perrete, tío. Adoptar un perrete. Yo quiero otro perrete, tío. Yo quiero un perrete, tío. A ver, hocico no, ya no. Nieve, se va a llamar nieve, ¿vale? Es que si no tendría que llamarlo hocico segundo o algo así, ¿no?
No mola, no mola la idea. Venga, chicos. ¿Cuánto falta para la próxima peregrinación, tío? 65. Si es que falta muchísimo. Yo no voy a vivir tantos años para vivir una segunda. Tendría. Si es que no tendría. Si es que, esto es lo que. Estas son las cosas que pasan. Porque realmente no habría predicho que a lo mejor hubiese tenido tanta fortuna en la teoría, en el tema este de. A ver, control. De conseguir piedad de esa manera, tío. Poder reformar la fe, tío. Es que estoy a un tris. Seguro que me muero antes, ¿eh? A ver, el control. El control va a ser un dolor de cabeza enorme, tío. Enorme. No sabéis vosotros cuánto. Si es que. Uf, madre mía. A ver, 12 meses. 22 meses. Vamos a ir a por los fáciles, yo creo, ¿eh? Venga, 12 meses. Este también va a terminar dentro de poco. Tío, estoy desesperado, tío. Estoy desesperadísimo, tío. Quiero. ¿Cómo conseguir cosas de estas, tío? Porque ya hemos conseguido esto. Irnos a teólogo como un cabrón, ¿no? Ir rapidísimamente, tío. Intentar ganar toda esa rama. Porque si ganamos esa rama, que no la vamos a ganar ni de coña. No, es que no la vamos a ganar, pero por lo menos intentar avanzar algo. ¿Qué te digo yo? A ver, convertir la fe del condado más 25. Veo que todo. Obispo. Impacto de la profeta. Este por aquí. Este. Tendría que ir por aquí. Creación de fe y coste de la reforma menos 50%. ¡Tengo que ir por aquí! ¡Tengo que ir por aquí! El coste de la reforma menos 50. ¡Pero hombre! Bueno, eso ayuda mucho, inclusive para nuestro propio hijo, ¿vale? Ir por ahí, tenemos que ir por ahí, sí o sí. Pero sí o sí, vamos. Madre mía, tío, pero si esto es. ¿Eh? 800, 800, 800, venga, vamos, vamos. Nuevo gran chamán, ¿por qué? Porque se me ha muerto el otro, tío. 20, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. 20, 19, 26, 19. Ahora sí que tenemos aquí. Ah, a ver, espérate. Lo que sí podemos hacer es esto. A ver, mira, a ver. Estamos ganando 7,8. 8,3, venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Todavía hay esperanza. Esto, venga, vamos, 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 vamos. Uy, chicos, es que de verdad que estoy súper mega nervioso. Estoy histérico, ¿eh? Estoy histérico, pero es que lo vamos a tener que dejar por aquí. Y de verdad, de verdad deseo con todo mi corazón. Deseo con todo mi corazón que me dé tiempo a vivir lo suficiente para que esto sea. Uf, para que pueda reformar la fe, ¿eh? Sí. Lo estoy deseando, ¿eh? Chicos, lo vamos a dejar por ahora. Así que espero que os esté gustando el vídeo. De hecho. También voy a aprovechar y así voy dejando correr un poquillo el tiempo. Y es que voy a sacar un nuevo. Bueno, ya lo cuento en el próximo, ¿vale? Al principio. Venga, chicos, hasta luego.